Mirá, me agarra la ubicación Florida Garden. Qué lujo, boludo. Escúchame. Sirve los algoritmos. ¿Quién sos vos y dónde estamos? Soy Hernán, soy periodista, conductor de radio, amigo de Mauro Albarracín, ex profe. Me gusta que gente en tu canal de YouTube ya dicen el profe. ¿Dicen el profe? Sí, estuve el ahí. El profe Panesi. El profe Panesi, estuvo igual viendo. Igual está bueno. Es como un DT Bilardo, ¿entendés? Como que es una autoridad. Claro, claro, claro. Va, a ver, va a decir algo trascendente. ¿Qué vas a decir? Digo, por ser profe. Sí, 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 sí. Es el profesor, el que... ¿Te pesa un poco eso? Sí. ¿Te pesa? Sí. ¿Por qué? Porque no siempre uno tiene algo interesante para decir. Claro, es difícil, es como ser gracioso de grupo. Ser gracioso. Franchella en un asado. Y capaz que quiere estar así. ¿Qué sé yo? Triste. Me quiero reír con los demás. No quiero ser gracioso. A mí pasa con mi amigo Telo, ¿viste? Sí. Que él no es pajero, ¿viste? No le gusta hablar de sexo, mujeres. Entonces tengo que ser yo el pajero de grupo y no me gusta mucho. Y él queda mozzarella. Tengo que decir, ¿viste esto, viste aquello? ¿Y él? Y con otros pibes capaz que hablan solo y yo ahí a Cotterman. Claro, está bien, perfecto. Eso es un poco autoridad y ser profesor. Autoridad en términos diminutos, ¿no? Nada, no se entiende, ¿no? Se entiende perfecto. Che, ¿qué onda? A mí me gusta esta cultura, siempre tanto en las redes, de transmitir a los pibes la cultura del café, basta de la birra, basta de esa cultura un poco argentina, ¿no? Que volvamos a lo nuestro, al tango, de la calle, a Nueve Reinas. Me estás enamorando, te puedo dar un beso en la boca en cualquier momento. ¿Puedo hacer una aclaración? Pero pará, sí, sí, sí. Yo creo que, inclusive antes de serme conocido en internet, yo ya hacía esto y yo sabía que vos también te gustaba. ¿Estoy en lo cierto? Completamente, pero quería contar una transformación y una transición que seguramente a vos te pasó o a mucha gente que está ahí del otro lado le pasó. Yo soy del conurbano. Sí. Y siempre vi al centro, que es donde estamos, ahora vamos a contar, con una distancia que era medio como ir al zoológico, ¿viste? Como, ah, mirá, lejos, es como es un evento y demás. Y eso hacía que mi distancia emocional para con el mundo porteño sea muy abismal. Vivo en el centro. Hace unos cuantos años. Lo que hablábamos el otro día. Me cambió completamente la percepción de cómo yo veo las cosas viviendo acá, no en todos los encuadres, sino de disfrutar este tipo de pequeños momentos, como venir a una cafetería que es a su vez un bar notable. Bar notable. Pero sí. Es como que vos te despertás todos los días y estás en un lugar, se hizo Nueve Reinas. Tipo. Es vivir en el centro es un poco como vivir de vacaciones. Sí, sí. La opción constante de, bueno, voy a la situación, ¿no? El centro son situaciones todo el tiempo. Personajes, texturas, olores, momentos tensos, momentos lindos, arquitectura muy imponente y la posibilidad de disfrutar este tipo de cosas a una cuadra de tu casa. Eso es el mensaje que quiero transmitir. Y reivindicar eso también, que no sé si todos los jóvenes de pronto son conscientes de esta oportunidad alucinante que tenemos. Yo cuando era chiquito no había tan lejos, iba en La Matanza, pero para mí venir acá era como la salida del mes, capaz que venía una vez al año sí, al centro. Claro. Entonces, el obelisco, porque capaz que hubo una persona de Misiones, dice, ah, vivís en La Matanza, vivís en Herley, tenés ahí nomás, se lo sabe de memoria. Y de chiquito era como el obelisco, el Teatro Colón, no la creer. Casa Rosada. No puedes creer. Y creo que capaz las personas que nacieron en Capital, o inclusive el lado norte, como, el centro, sí, como que lo naturalizan, ¿viste? Hay un valor en ver las cosas. Cuando no las tenés y lo deseas mucho y después lo tenés, lo valorás mucho más. Claro. Es la visión de los conurbanos para con el centro, Mauro. Sí, sí, te sí, juro. Sí, o sea, sí, sí. Sentirlo así, sentirme que disfruto esto porque mucho tiempo no lo tuve y fue como el momento extraordinario, como bien vos decías. Me tomo el colectivo, tardo una hora, vengo acá, digo, uff, boludo, voy a disfrutar esto. ¿Qué bonito tomaba para venir acá? El 103. ¿El cuál? El 103. El o el 103. 101. Florida Garden. Florida Garden. Y cultura del café. Uff. Argentina. Pensaba el otro día, seguramente si sos turista, la primera imagen que se te figura en la cabeza cuando, si vos estás viendo esto de cualquier otro lado, muy posiblemente sea el obelisco o sea la calle Florida. La calle Florida, esto hay que contarlo porque por ahí hay gente joven ahí del otro lado, es históricamente la calle del turismo, ¿no? Del paseo de compras. Esto pasó hasta los 90, o ha entrado en los 90, vinieron los shopping y esto como bajó un poco. Ah, antes decís que era mucho más glamoroso. Y antes mezclaba como esta salida de los que no somos aristocráticos con los aristocráticos y era como el momento del paseo, del cine,
de gastar la plata, de la compra y demás. Un paréntesis cortito. Luisito Comunica, cuando vino a Argentina, lo mandaron a, en un tachero, lo mandó a Florida y dijo, qué feo lugar, dijo. Pero es para conseguir buen cambio, dijo. Como que no lo mirá, de una mirada sí. extranjera ya lo vio feo. Bueno, insisto, esto fue hasta no hace tanto, hasta mediados de los 90, era el lugar de los turistas. Sin embargo, todavía sigue siendo el primer contacto con Argentina, porque en general los hoteles de la zona, de esta zona, no es tan caro el acceso, por lo cual, a diferencia de cambio, los turistas pueden venir y posiblemente el primer golpe de Argentina que tengan sea calle Florida. Y Florida Garden seguramente fue de las primeras cafeterías con las que tiene contacto ese tipo de público. Pero no saben todo lo que esconde. Esconde muchísimo, esconde muchísimo. Este lugar es un lugar que nació en la década del 60. En 60. El 62. Si vos mirás detalles, después seguramente vas a mostrar, Mauro, lo que es este lugar. Estos son detalles bien sesenteros. Año 1962. Una fuente de hermosa. Una fuente hermosa, una fuente particular. No es ni Calibri, ni Arial, ni Termium Roman. No sé cuál es, pero es cuadradota. Cuenta historias. Eso. Cuenta historias. Y este café, Mauro. Aparte es Florida Garden en inglés. Corta. Pero está bien, porque está en una zona donde tenía cierto espíritu inglés. En la esquina, no te olvides que está el centro, creo que es el centro naval, y acá al ladito, que es el edificio predominante, era el Harrods, que fue el principal centro comercial de Buenos Aires durante muchos, muchos años. Con lo cual hace que este lugar sea como una cosa así media, no pretenciosa, no es snob, no de ricos, pero sí como de alguien que está en una siempre, ¿no? Sí, siempre sí, estás sí. en una si estás acá. Y este lugar, durante mucho tiempo, Mauro, albergó político, artista. Acá cerca está el Instituto de Itela, donde salieron pintores, escultores, claro. no sé qué. Y paraba mucha Marta gente. Marta Minujín, por ejemplo. Los Marta Minujines, digamos. Venían acá y hablaban de arte. Hablaban de arte, de roscas políticas, directores de cine como Sergio Renán. Los radicales usaban mucho este lugar. Radicales. Sí, venían a rosquear acá en la barra, cafecito, rosca, y usaban como búnker, ¿viste? Lo que tiene el centro, y esto es un valor, es que los lugares uno se los apropia. O sea, yo soy cliente de Florida Garden, ¿entendés? Sí, y es mi lugar. Y es donde vos te sentís un poco como en casa. Claro, capaz lo tenés a 10 cuadras, tenés una a medio metro, pero vas a Florida Garden porque es el lugar de pertenencia. Un paréntesis cortito. Para que no conozca, la calle Florida es un centro comercial, pero el centro general tiene comercios por derecha, comercios por izquierda, casa de cambio, prostitución. ¿Qué más? Cultura, cafetería. La calle Libertad, que es otra, si querés otro día vamos a calle Libertad, que sí. ahí tenés la mezcla de todas esas cosas juntas en una sola calle. Es hermoso, ¿no? Pero creo que sepan dónde está ubicado. Sí, y por sí. otro lado, rosquear es, en la política, es, ¿cómo lo definís rosquear? Es la acercar posiciones. Donde los ideales se ponen el signo peso, ¿no? O yo te doy, vos me das, claro. mete a este que saca, sale el otro. Es un poco, ¿no? eso. Es un poco esa negociación. Y este lugar ha sido cuna de eso, entre otras cosas maravillosas, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención de Florida Garden, más que de todas las historias que me contaste, son los servilletas. ¿Qué son los servilletas? Los servilletas es la manera informal que tiene el periodismo sofisticado, gente linda, ¿no? Le dice servilleta a los servicios de inteligencia. Y esta es una zona también, además de todo lo que contaba Mauro, que tiene cercanía con la city financiera, claro. los bancos, donde se mueve la timba, la inversión, el verbal, el cambio y demás, pero también donde siempre usualmente, no sé si decir pararon, porque me parece, no los podría identificar acá, pero que están los servicios de inteligencia. Y un poco el servilleta es una manera elegante de decirle al servicio de inteligencia, no le pongamos nombre, pero existen, y muchos han pasado también por acá. O sea, en estas mesas, los servicios de inteligencia tomaban un café y no sé cómo se no maneja. No sé qué hacen. ¿Qué hacen? Igual si los quieren contar y alguien sabe, o tiene un pariente y lo puede, no, sin quemar al pariente, lo quiere contar. ¿Qué hace? ¿No? O mi tío. O sea, muy sofisticado con el tema de los comentarios, si tenga muchas cuentas y demás, que nos ponga ahí, ¿cómo labura? ¿Cómo labura? No, realmente. Dígame un día siendo servicio de inteligencia. No creo que eso pase. Pero
Esa yunta es una yunta que a mí como observador, incluso la liturgia de contar todo eso, aunque no sea cierto, me parece espectacular. Sí. La convivencia de eso con el ruido del cafecito, los platitos, la población más grande, los viejos que vienen siempre, la familia, esa tensión, a mí me parece espectacular. Sí, sí, sí. Me parece genial. Sí. Y una cosa muy linda que tiene particularmente este café, que tiene muy buena pastelería. La pastelería es un lujo. Vamos a tomar una especie de merienda, no es la hora, pero vamos a... Llegó probar. La hora de la merienda, ¿te acordás? ¿Sí? De explosión anal. Esto no lo vas a poner. No te da los huevos a ponerlo. Sí. Dos de las gemas que tiene Florida Garden en su clásico platito. Caí. La torta de queso, ¿no? Acá tenés... un clásico de la casa, y este es otro clásico, que es el mousse de chocolate con su ralladito de chocolate arriba. Te lo toqué, Maurito, este vas a comer vos, boludo. Mi gérmenes, pero quiero decir algo, Loli la rusa me lo recomendó, me dijo, pedí la torta que es un lujo. Muy bien, bien ahí, porque entre las cosas dulces, estas dos son las que son un lujo. Escuchame, hay algo que nos gusta a nosotros, que nos gustan los cafés, estas cositas. No, este detalle, Mauro, bueno, Mauro y toda la banda. Está el mío no tiene, pero. Acá tenés otro, mirá. Este es un detalle que hace que el lugar saque a relucir su identidad, su espíritu. Sí. Eso es. Yo veo cosas turbias, mirá. Yo veo cosas turbias, historias veo acá. Acá hay historia pura. Hay mucha gente, mirá, que ha pasado, romances que se hicieron, que se pelearon, roscas de la política, matufias varias. Pero viste que ya la fuente es rara. La fuente no es tanguera. La fuente... No, este es un bar de la década del 60. Es como post-tanguero. Post-tanguero. Es más porteño Buenos Aires, más... Estoy en una. Nueve Reinas. Estoy más en Nueve Reinas, exacto. Nueve Reinas. Es este plan. Y mira, te dan esto que... Es un detalle. Es este, que no llega a ser glamoroso ni en pedo esto. Que no es glamoroso. No es glamoroso. Es como... Es urgente, no es glamoroso. Es urgente. Es como cafecito, vamos acá, resolvemos. Es esa. Y otra cosa, que este es uno de esos bares que también tiene barra. Barra de coctelería. Te podés tomar un clarito siendo las 5 de la tarde. O sea, en vez de hacer el café con leche... Te tomas un clarito. Eso es de la cultura del viejo que falta. Sigue estando, no sé si falta. Por ahí falta divulgar, que nosotros divulguemos falta por ahí. Es que, digamos, los influencers más con más llegada no suelen tener este gusto. Y falta uno que diga, che, yo sé que a vos te gusta esto, hacelo. ¿Por qué no vemos jóvenes acá, viste? ¿Por qué no vemos jóvenes? Porque por ahí están mirando otras cosas, me parece. Pero están perdiendo de esta que es muy, muy buena. Pero lo hace, capaz que yo cuando era más chico quizás me daba un poco de pudor, pero igual me mandaba, porque el gusto por tomarme un café que me trae el diario. Qué lindo eso, chabón. Pibe, casi es pibe. No, me encanta. Que sepa tu nombre, esa ya llegaste. Sí, es un montón. Llegaste. Que el camarero diga, ¿qué hace, Maurito? Que te traiga el diario en lo que vos te gusta, el suple que a vos qué te gusta. Qué lindo, boludo. Qué lindo. O el diario que a vos te gusta. ¿Tiene? Que te traiga la Nación, ponele ahí. Muchas gracias, Jorge. Qué lindo, boludo. Lo de siempre. Lo de siempre. ¿Sabés qué lindo que es eso? No hay ropa de Miami que te llene tanto como eso. No, señor. No, realmente tiene un valor que no es un valor de dinero. Que es un valor de cuando conectás, ya no volvés. Cuando vos conectás con eso, cuando vos conectás con los lugares como Florida Garden, no volvés a mirar las cosas de la misma manera. Claro. No estoy vendiendo humo, te lo juro que la transformación, pero Mauro, la tuve. Florida Garden de cada uno puede ser de su barrio. Totalmente. En todos lados hay cafetería. Totalmente. Uno tiene que sentar... ¿Viste que la varita mágica de Harry Potter? Que alguna la alguna, de, sí. De una la sintió, bueno, así son las cafeterías. Totalmente, totalmente. La sentí, ¿viste? La sentís y por eso te haces asiduo, por eso volvés, por eso la relación está con los mozos. Los mozos en general también son tipos que tienen su edad, que por ahí tienen laburando ya de oficio 40 años. Eso es una locura. Piensen ustedes hacer 40 años lo mismo. Eso es una cosa alucinante también. O sea, ¿cómo no la vas a tener clara? Y una vez que venís seguido... ¿Te das cuenta quién es el mozo que sabe y quién es el mozo que no sabe? Sí, señor, sí, señor. El mozo que hace todo con una mano y por el otro está haciendo otra cosa. ¿No te parece espectacular? Me parece un art. Son artistas. Pero yo ponele, tengo el mío, que es Capurro, en San Justo. ¿Cómo se llama? Capurro se llama. Capurro. Que me genera porque es el lugar que más me gusta en el mundo. ¿Población de gente? Tampoco hay joven. No, alta. ¿Hay jóvenes? No hay ah, jóvenes. Población alta. Tipo 50 para arriba. Plus 50. Se fuma adentro. No. Es hermoso. Qué bravo. Eso ya no hay acá. Pero no hay, en los no 90 hay, se fumaba adentro. Sí. Sector humo, como que el humo no pasaba del sector, ¿viste?
En los bingos sigue estando eso. Sí, esta parte de Buenos Aires felizmente conserva arquitectura. Canto. Digo, si vas caminando y levantás la bocha, que mucha gente anda por Florida y no levanta la cabeza. Cuando levantás la cabeza por calle Florida no puedes creer. Dices, pará, que somos París, boludo. Me agarro. Buenos Aires se puede agarrar a piña. Mirá, o comer. Acabo de hacer, sí, hacer y ya no, boludo, yo quiero vivir ahí. Mirá, pará, vamos a mostrarle. Vos, ahí ves normal. Pero miren, hagan esto en Capital. Miren eso. Después lo hago con el celular. Pero es una locura. También, ¿sabés qué? Quiero reivindicar la cita con café. Uf. La cita con café es lo mejor que hay. ¿Qué? ¿No te da el pecho para chamullarte una chica sin alcohol? ¿Cómo es? Claro. Pará. ¿No tenés tu tanguero? ¿Funciona también para romper citas? Es decir, si vos peleás con una novia, tomás café. Una novia, una chica, un amigo, un romance o... No, eso para mí se hace lejos. Para que no quemar tu lugar. Sí, totalmente. En la calle, o se hace en un lugar... Random. No sé cuál es la fórmula para dejar a alguien. Mejor no dejen a nadie. O que te dejen, ¿no? Que te dejen. Yo prefiero que me dejen toda la vida. Y sí, claro, obvio. Es más, una vez dijimos, nunca dejamos a nadie. Yo nunca dejé a nadie. Gracias a Dios no dejé a nadie. No. Y creo que no voy a tener el don de hacer eso. No, y somos felices, además. Gracias a Dios y... Por eso... Nada, no dejen a nadie. Pero el momento romántico, con el café mediante, sin birra, sin IPA, sin toda esa basura. Pruébenlo. Te sube el nivel de la experiencia. ¿Y por qué vos estás tomando un feca ahí y tal? Decí, tomar un feca. ¿Tomando un feca? Qué lindo que se escucha, boludo. Qué lindo ahí que se escucha. Voy a tomar un feca. Y esto es triste, a la vez alegre, lindo. Es... Déjame decir una cosa. Buenos Aires no es... Birrera. No es birrera eso, ya. Vamos, gracias a Dios no. Vamos a ponerlo claro. Hay pequeños barrios que son birreros por imposición. Pero Buenos Aires no es directamente una ciudad feliz. Tiene no, una nostalgia. Tiene una nostalgia que no necesariamente es triste. Los brasileros tienen una palabra para esto. ¿Cuál es? Saudade. ¿Qué significa? Que es la nostalgia positiva, como una nostalgia alegre. Porque nosotros añoramos el tango, añoramos la arquitectura de otra época y tal. Pero no es que digo, che, qué gana vivir ahí. Me da amor. Me da amor. No es que digo, antes las cosas, ve un viejo de mierda rancio, las cosas eran mejoras. No. Pienso que está bien, hay que avanzar el futuro y tal, pero me da como un romance, una nostalgia positiva, esa Buenos Aires que ha sido, sigue siendo esplendorosa todo el tiempo, lo ves, pero esto de mirar para arriba y que esa arquitectura sigue estando. Ese romance, que siga ese romance, me vuelve completamente loco. Para mí es una ciudad indestructible y esto quiero que lo pongas. ¿Indestructible? Sí, yo pongo, a veces, pongo uno, hay unas imágenes en mi Twitter, @HernanPanesi, si quieren que me sigan. A veces capto momentos y la palabra que encuentro para definir a la ciudad es que es indestructible. Como todo esto lo hace que vos te puedas sentar imaginariamente a discutir con las grandes capitales del mundo. Seguro, no conozco ninguna otra más que Santiago de Chile, ¿yo vos? Conozco un par. Y Río Janeiro. No conozco Europa igual, pero los que conocen Europa saben que Buenos Aires tiene con qué sentarse a discutir en esa mesa, lo cual lo hace que sea indestructible esta ciudad. Gastronomía, misterio. Hay misterio. Esta calle, que estamos en la intersección Paraguay y Florida, vos agarrás una media y la das vuelta, eso es a la noche. Es un reverso que no tiene que ver necesariamente con lo que pasa en el día. Cambia. Las cuadras hacen esto. Sí, cambia. Cambia el público, cambia el espíritu, cambian las tensiones, cambian las discusiones, cambia todo. Eso también hace maravillosa esta zona. Es espectacular. No elegimos mejor día, ¿eh? Bueno, es un día bastante Buenos Aires. Es el día que más me gusta de Buenos Aires. Está lloviendo, hay humedad. No hace tanto frío, pero hace un poco de frío. Para tomar algo calentito. Muchachos, sigan a Hernán Panesi tus redes. @HernanPanesi con 2 S en Instagram y Twitter. Ahí me encuentran y siempre estoy compartiendo estas cosas. El profe Pane. Nos vamos a entender, nos vamos a poner de acuerdo enseguida. Lo van a haber seguido en mi canal y nada. Saquen su tanguero interior, explórenlo, que van a conocerse a sí mismos. Si qué lujo. Podemos hacer uno mismo, dijo Augusto Telman. Qué grande Augusto Telman, me sirve muchísimo. Besos.